Aprovechando de que Capcom, después de 17 años y un número interminable ports al pedo, por fin se dignó a sacar un remake como se debe de uno de sus videojuegos más vendidos, es menester para mí hacer un video sobre todo el lore que envuelve a este juego, para que así vayas con ganas a jugar el remake, o si no volver a jugar el título original por enésima vez. Antes de empezar tengo que recalcar que las fuentes de este video es la mítica y siempre confiable Arial 12, un par de páginas y ciertas pistas que da el propio juego, así que ciertas partes, aunque no las más importantes, serán meras invenciones. Ya hace mucho, pero mucho tiempo, una malvada secta llamada Los Iluminados, gobernaban con terror y mano de hierro un pequeño pueblo español. Llegaron predicando una religión que consistía en adorar a las plagas, un parásito que era introducido en los habitantes del pueblo, provocándoles mutaciones y haciéndolos más impredecibles, más violentos, y mucho más temperamentales. Aunque el parásito destruía el cuerpo y la mente del portador, haciéndolos títeres de los líderes de la secta, un par de aldeanos al ver cómo esta secta destruía sus familias y consumía sus alimentos crearían una oposición, que buscaba librarse del yugo de esta secta. Quien lideraría esto se conocería en los libros de historia como, el primer castellano. Este par de aldeanos, convencerían a los demás y empezarían a idear un plan para poder derrocar a los iluminados. Lo que en un principio fue una revolución, se convirtió en una guerra. Corrió mucha sangre de ambos bandos, pero al final sería el primer castellano quien se alzaría con la victoria. Una vez en el poder, el primer castellano mandó a ejecutar a todo aquel que profesara esa religión. Pero el primer castellano cometió un grave error. Dejar escapar a un par de sectarios que en el futuro causarían muchos problemas. Días prósperos volverían al pueblo. Pero eso solo era la calma antes de la tormenta. Generaciones y generaciones pasaron, hasta que llegó el octavo castellano. Un hombre de pequeña estatura que se hacía llamar Ramón Salazar, quien a sus 20 años asumiría el cargo de rey, alguien que no contaba con la popularidad de sus antepasados, pero gracias a ellos, a sus grandes obras, no tuvo ninguna clase de inconveniente con los aldeanos. Pero debido a no tener la convicción y la fortaleza mental de sus más heroicos antepasados y también a que vivía en su castillo solo con su mayordomo, que no tenía voz ni voto, él fue manipulado por uno de los descendientes de los iluminados que sus antepasados habían exiliado y asesinado. Osmund Sadler fue como se presentó, lo chantajeó manipulando la historia y haciendo ver al primer castellano como una persona pecadora y malvada, que solo quería adueñarse del pueblo para poder vivir como rey a costa de los aldeanos. Ramón se creyó toda la mentira. Desde ese momento Ramón solo sería el títere de Sadler. Una de las primeras órdenes de Sadler fue abrir las catacumbas donde las plagas yacían ya que Ramón quería infectar a todo su pueblo, y así poder limpiarlos de todos sus pecados. Ramón ciego y al borde de la locura se inyectaría las plagas, haciéndolo envejecer de manera prematura y volviéndolo más violento. Era hora de subyugar al pueblo. El primer paso del plan de Sadler era convencer a Vitores Méndez, el alcalde del pueblo. Un hombre muy querido, amable, pacífico, y que amaba mucho a su pueblo. El que contaba con mucha más popularidad que el propio rey. Así que si lo convencían tenderían a todo el pueblo a su merced. Ramón primero trataría de convencerlo, después lo manipularía y finalmente lo gritaría y lo insultaría. Pero este no accedería debido a que estaba muy comprometido con el bienestar del pueblo y a que él sabía que la secta de los iluminados no tenía buenas intenciones, pues él había escuchado las historias que se contaban acerca del primer castellano y su lucha contra los iluminados. Sadler al escuchar esto estaba a punto de interceder con violencia, pero Ramón lo convencería de no hacerlo, ya que él tenía otro plan. La prioridad ahora era desenterrar las plagas.
Salvador era el único doctor del pueblo, alguien muy comprometido con el bienestar de sus vecinos, y con quienes tenía una relación muy cercana. Aunque era solo con don José con quien tenía casi una hermandad, ya que fueron amigos desde la infancia. Fue él, mientras almorzaban, el que le contó que había sido elegido para trabajar en las catacumbas del pueblo, aunque no le habían dado más detalles. Salvador estaba un poco inquieto, ya que Ramón nunca había hecho este tipo de convocatorias. Pero por ser su mejor amigo, trató de ocultar ese nerviosismo y ponerse feliz por él. Para estar seguro, Salvador acompañaría a José al lugar donde debían reunirse todos los aldeanos que fueron llamados. Miraría asombrado que, aparte de Ramón y su mayordomo, a su lado estaba un hombre alto, misterioso y cubierto de pies a cabeza. Ramón echaría a Salvador del lugar, ya que él no debía estar ahí. José se despediría de Salvador con un apretón de manos e informándole que volvería a más tardar en una semana. En el camino a casa, Salvador trataría de suponer sobre qué hacía ahí ese hombre, y a qué se debía su misterioso aura, y lo más importante, porque Ramón está pálido y se portó de manera muy hostil con él. Mientras tanto, José por fin sería informado de él por qué estaba allí. Sarler tomaría la palabra, y usando el mismo discurso que le lavó el cerebro a Ramón, les convencería de desenterrar las plagas e introducírselas para poder limpiar sus pecados. Los aldeanos empezaron a dudar, y comenzaron a cuestionar a Sadler, en algunos casos negándose a cumplir con sus órdenes. Sadler, a este punto ya cansado de la actitud de los aldeanos, se acercaría a uno y con la más absoluta violencia, lo ahorcaría y lo atravesaría con un tentáculo que salió de su túnica, mientras los demás aldeanos miraban aterrorizados. José también dudaba, pero al ver cómo murió ese hombre se paralizó, y mejor trató de fingir que obedecía a Sadler. Pero en su mente trataría de idear un plan para poder escapar y avisar a los demás. Pero una desgracia arruinaría los planes de José. En el primer día, mientras trasladaba las plagas, este accidentalmente y sin darse cuenta en ese momento las aspiraría. El resto de la semana la pasaría con fiebre, tos y con mal humor. Y algo que en su momento no se dio cuenta, cada vez tenía menos autocontrol y estaba más predispuesto a hacer las cosas que le ordenaba Sadler. Pasada esa semana, todos volverían al pueblo. Mientras los trasladaron, se mirarían con terror, como todos estaban pálidos y tosían sin control. Al volver al pueblo, Salvador esperaría a José y al verlo, su preocupación y su nerviosismo que le había dado cuando le contó lo de las catacumbas por primera vez, había vuelto. Salvador trataría de convencer a José que le dejara revisarlo, para ver si tenía una enfermedad, y cómo podía curarlo, a lo que José solo lo insultó y lo empujó para irse a su casa. Salvador se enteraría por parte de las esposas de los trabajadores de las catacumbas, que ellos sufrían de los mismos síntomas, y no solo eso, sino que ellas empezaban a sentirse algo mal. La casa de Salvador empezaría a llenarse de gente que suplicaba que lo ayudara, los gritos de dolor de los niños y adultos eran comunes en la noche, mezclados con los truenos y la lluvia torrencial. Los niños ya no podían aguantar el dolor y fallecían, uno después de otro, hasta que no quedaba ninguno. Lo que en un principio fue un pueblo próspero y feliz, hoy era una carcasa vacía, con un ambiente lúgubre y donde nadie salía de su casa. Todos ya con resignación esperaban la muerte. Hasta que llegó Sadler con Ramón, todos pensaban que los iban a ayudar, incluyendo a Salvador, que recién estaba empezando con los síntomas. Pero miraría asombrado cómo Sadler los llamaría pecadores y proclamándose como su nuevo rey, contando una historia manipulada sobre el primer castellano, haciéndolo ver como alguien avaricioso que solo quería adueñarse del pueblo. Todos ya sin conciencia propia aceptaron ser esclavos de Sadler. Menos Salvador, que se oponía a Ramón y a Sadler, por lo que tratarían de introducirle la plaga a la fuerza. Pero él escapó, y cogió su motosierra para defenderse. Pero mientras pasaban los días vio como su rostro se deformaba, así que para solucionarlo se puso un saco de tela para cubrirse. Loco totalmente dejaría su escondite e iría al castillo, para ponerse a orden de Sadler, donde se le daría la orden de ser el que resguardara la entrada al pueblo, matando a todo aquel que osara entrar. Esa motosierra que antes lo ayudaba a defenderse de los sectarios, ahora ayudaría a cercenar cabezas. Ramón, ya con las plagas, infectaría a Vitorres sin que se diera cuenta. Pasaría una semana que para Vitorres sería un calvario, gritando del dolor y con la incertidumbre de por qué le pasaba esto. Trataría de ir a donde Salvador, pero la enfermedad no lo dejaba dar un paso y no quería contagiar a nadie en el pueblo. Ramón tocaría la puerta de la casa de Vitorres, pero nadie salió. Después de un par de intentos, Sadler forzaría la puerta y encontraría a Vitorres acostado en el piso con los ojos abiertos como platos, al igual que su boca.
parecía muerto, pero su respiración lo delataba. Ramón y Sadler lo llevarían al castillo, en el trayecto lo manipularían y lo convencerían de aceptar a las plagas. Vitores, fuera de sí, solo asentiría a todo lo que le dijeron. Ramón, al llegar al castillo, le quitaría el ojo a Vitores y lo usaría como una llave para salir del castillo, y se lo puso de vuelta. Por lo que era prioridad tener vivo a Vitores. Con el pueblo ya a su merced, Sadler mandaría a construir una iglesia en honor a las plagas, construyendo también puestos militares estratégicos y laboratorios, todo esto siendo parte de un plan para conquistar el mundo. Albert Wesker se enteraría de los planes de Sadler y enviaría a uno de sus mejores soldados que tenía, Jack Krauser. Él tendría la misión de tener la confianza de Osmund y llevarse una pequeña parte de las plagas. Ahí conocería a Luis Será, un biólogo contratado por la secta. Krauser, ya a las órdenes de Sadler, una de sus primeras misiones fue ir a Estados Unidos y secuestrar a la hija del presidente Ashley Graham, quien iba camino a casa después de un largo día en la universidad. Jack cumplió con su misión y consecutivamente Ashley fue inyectada con el parásito y siendo encerrada en la iglesia, asustada ya que había escuchado a algunos aldeanos que estaban preparando un ritual para ella. A la par, tanto Wesker sabía que Krauser era algo rebelde y había una gran posibilidad de que lo traicione, así que como el padre de Ashley, mandarían a alguien más al pueblo. Wesker mandaría a Ada Wong para supervisar a Krauser y el presidente mandaría a Leon Scott Kennedy. León sería contratado por el presidente de los Estados Unidos para recuperar a la hija del presidente. Una misión que a la postre parecía imposible, ya que la agencia de inteligencia solo consiguió el dato de que su ubicación estaba en España, en un pueblo alejado de la civilización. Para poder guiarse sería acompañado por dos policías de la localidad. En el trayecto, uno de esos policías se bajaría a estirar las piernas y a orinar. Pero se subiría rápido al auto ya que se sentiría observado, pero sin decirle nada a sus dos acompañantes. En las cercanías del pueblo, León se bajaría del auto para poder preguntar, seguiría un sendero hasta que encontró una casa. Pero el aldeano que vivía allí ya lo había visto. León no lo sabía, pero ese aldeano pertenecía a la secta de los Iluminados, y tenía la orden de asesinar a cualquiera que se acerque al pueblo. León entró a la casa y vio a aquel aldeano de espaldas mirando a la pared. Por lo que se le acercó y le preguntó si había visto a la chica de la foto, pero el aldeano enojado solo le contestaría: ¿qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Y una vez León se dio la vuelta para marcharse, el aldeano cogió rápido su hacha y trató de clavársela en la espalda, pero no le dio ya que León era muy rápido y en un momento pasó de ser víctima a apuntar con su pistola al aldeano diciéndole que se detenga. Al ver que no hacía caso, no tuvo más que inmovilizarlo. Fue en ese momento donde escuchó que afuera una horda de aldeanos se embestían contra el auto de sus compañeros. Mientras escuchaban sus gritos de auxilio, los gruñidos de los aldeanos y el sonido del auto cayendo a un barranco. Ahora, estando solo, vio como esa horda de aldeanos se acercaban a la casa donde está él, por lo que se preparó para inmovilizarlos. Una vez lo hizo, decidió seguir por sendero e internarse más en el pueblo, ya que no podía volver y no tenía un auto para regresar a la ciudad. Hasta que llegó a la aldea, donde vio a los aldeanos haciendo sus tareas. Parecería una escena normal, si no fuera porque en el centro había una fogata donde se encontraba uno de sus compañeros ya muerto colgado de un gancho mientras se incineraba. Mientras León miraba de lejos, Ada caminaría por los techos para evitar ser vista, cuando parecía ser seguro bajar lo hizo. Pero fue vista por dos aldeanos, pero no tuvo problemas para poder asesinarlos. En ese momento escuchó insultos y disparos, por lo que pensó que vendrían por ella, pero no. Habían visto a León, y todos iban contra él.
Para ayudar a León, Ada iría a la iglesia para tocar la campana y así distraer a los ganados. Mientras León combatía con los ganados, miraría como un hombre con una motosierra se le acercaba gritando. Vio que este aldeano era mucho más resistente que los demás, por lo que se sintió atrapado, parecía todo perdido. Hasta que la campana sonó y vio como los aldeanos le perdían el interés y solo se iban sin más. La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Mientras seguía investigando, se toparía con una casa. Mientras entraba escucharía quejidos provenientes de un armario. No se oían como los gritos habituales de los aldeanos, por lo que abrió. El hombre que estaba en el armario cayó al suelo y León le quitaría la cinta que le cubría la boca. Cuando lo hizo el hombre se presentó como Luis Será, y no pudieron entablar más conversación ya que un hombre alto con dos aldeanos se pararon en la puerta. León no perdió tiempo y trató de golpearlo pero fue noqueado al instante. Ada para recabar más información investigaría en la casa de Vitores Méndez, hasta que fue llamado por su jefe Wesker, donde le contarían que Luis Será fue secuestrado y que debía recuperarlo. Ada buscaría por el pueblo y miraría a lo lejos como los aldeanos junto a Vitores llevaban los cuerpos de León y Luis a un refugio. Cuando León recuperó la conciencia, trató de despertar a Luis ya que se encontraban atados. Fue ahí, donde León le dijo el por qué estaba allí y le mostró una foto de la chica a quien buscaba. Luis miró la foto y le confirmó que ella estaba en este pueblo, específicamente en la iglesia. Luis también le contó el por qué estaba en ese armario. Él trabajaba para la secta, después de salir arrepentido del departamento de policía en Madrid, pero empezó a delatarlos y por eso lo iban a ejecutar. Mientras conversaban, un aldeano se acercaría con una hacha con la orden de asesinarlos. Cuando lo vieron acercarse frenéticamente actuaron rápido e hicieron que en lugar de matarlos, les cortaran la cuerda que los mantenían juntos. Cuando estaban libres se deshicieron de ese aldeano, pero Luis se asustaría y seguiría corriendo, al ir detrás de él, vería como un hombre misterioso lo llamaba, el hombre no presentaba ninguna amenaza y en lugar de eso le ofreció armas para completar su misión. Ahora León sabía a dónde tenía que ir. Por lo que emprendió el camino a la iglesia, en el camino llegó a una casa muy diferente a la de los demás, al entrar e investigar un poco, tendría la mala suerte de encontrarse al dueño de la casa, el alcalde Vitores, el mismo hombre que lo noqueó. Sin poder actuar, León fue ahorcado por este hombre, hasta el punto que iba a morir. Pero Vitores vio a los ojos a León y vio que estaba presentando uno de los síntomas de las plagas. Por lo que lo soltó, porque alguien así podría servir en el futuro. Veo que por tus venas corre nuestra misma sangre. Sin embargo, eres un intruso. No lo olvides. Si te metes en nuestros asuntos, tendrás graves consecuencias. Ada miraría toda esta escena desde afuera de la casa, pensando en cómo podía intervenir. Mientras pensaba vería cómo León entraba de nuevo al cuarto de Vitores, por lo que esta vez no habría perdón. Ni bien entró, León sería embestido por Vitores y una vez en el suelo le pondría un pie encima con intenciones de matarlo. Ada para poder distraer a Vitores le disparó a través de la ventana llamando su atención. Vitores saltó por la ventana para atrapar a quien lo había disparado. A León se le hacía conocida esta persona, pero la prioridad era Ashley por lo que ignoro esto. Pero Ada no correría con tanta suerte. Mientras trataba de escapar se encontraría con una horda de ganados, sin escapatoria sería disparada con un dardo tranquilizante, y cayó. León seguiría con su camino a la iglesia, pero al llegar vería que la puerta de la iglesia estaba cerrada y se necesitaba una llave especial, que se encontraba pasando el lago. Sin perder nada de tiempo se dirigió al lago, donde se enteró cuál fue el destino de su otro compañero. Dos aldeanos en una canoa lanzarían el cuerpo de su compañero para alimentar a la bestia que vivía allí.
León obligatoriamente debía pasar por el lago, pero trataría de no llamar la atención de la bestia. Pero no tuvo nada de suerte. Ni bien trató de cruzar el lago, el monstruo lo encaró, por lo que tuvo que asesinarlo. Después de una larga lucha y de casi morir, finalmente cruzaría el lago. Pero debido al cansancio excesivo y a sentirse mareado, y a extrañamente toser sangre, se desmayó cuando entró a la casa más cercana. Ada despertó en el momento exacto. Cuando se levantó vio que estaba rodeada de aldeanos, lista para ser sacrificada. Pero maniobró y logró escapar con una pequeña cortadura en la pierna. Cuando se disponía a matar a los aldeanos vio algo extraño en ellos. Estos aldeanos tenían los ojos excesivamente rojos. Cuando decapitó a uno de un balazo, las plagas brotaron de la abertura recién hecha. Pero al final también acabó con la plaga que estaba en ese aldeano. ¿Ada saldría del lugar donde iba a ser sacrificada? Y se encontraría con Luis en la salida del pueblo. Ada esperaba que Luis le trajera la muestra de las plagas, pero Luis le pidió más tiempo. ¡Hey, señorita! ¿Tiene fuego y algún cigarrillo para alegrar mi día? ¿Y la muestra? Bien, sin rodeos entonces. De hecho, estoy yendo a buscarla. Ponle amor, nena. Por mí está bien. Solo date prisa. Ok, nena. ¿Y cuál es tu rol en esto? ¿Exactamente para qué grupo estás trabajando? A veces hay cosas que es mejor no saber. Y esta es una de ellas. Bien, como quieras. Me da igual quién seas, mientras te encargues del viejo y de sus amiguitos. León despertó, pero aún seguía con esa extraña sensación y con el dolor que le aquejaba cuando cruzó el lago. Fue ahí cuando miró a sus brazos y vio a sus venas, tornándose de color negro y viendo cómo se empezaba a parecer a los aldeanos. Pero fue todo un sueño. Mientras estaba inconsciente le habían dejado una nota, con la ubicación de la llave que necesitaba. Por lo que empezó a caminar. Como todo lo malo ya había pasado, no le costó encontrar la llave. Una vez tenía la llave en su poder volvió a la iglesia. Pero los aldeanos tenían otro plan, ellos ya habían sido comunicados que León iba a la iglesia para rescatar a la rehén, por lo que pusieron a uno de los experimentos de Sadler a combatir contra León. Un gigante. Pero para pesar de los aldeanos León terminaría derrotando a este monstruo, una vez libre siguió su camino a la iglesia para encontrar a Ashley. La encontró atada en el cobertizo de la iglesia. Aunque al principio ella se mostró agresiva contra León, pensando que él era miembro de la secta, él la tranquilizó diciéndole que estaba allí para ayudarla. El plan de rescate consistía en que un helicóptero de rescate lo sacaría del pueblo, así que tendrían que ir al punto de encuentro. Pero cuando se disponían a salir un hombre alto encapuchado, quien se presenta como el líder de la secta Osmund Sadler, les cuenta que ambos están infectados y que solo es cuestión de tiempo para que la plaga tome totalmente sus cuerpos. Pero aprovechando un despiste de Sadler, ambos saldrían corriendo para poder salir del pueblo. Pero las cosas solo se pondrían peor. Los aldeanos los perseguirían para recuperar a Ashley, se encontraron con Luis y les dijo que le iba a ayudar a combatir con los aldeanos así que se escondieron en una casa cercana, esperando a que vengan los aldeanos. Luis y León se defendieron bien, al punto que los aldeanos se fueron para evitar más bajas. Cuando todo se tranquilizó, León le contó a Luis sobre lo que le dijo Sadler, y Luis le tuvo buenas noticias. Él tenía un fármaco, que podía controlar los síntomas, pero tenía que buscarlo, así que se fue. Así que tendrían que salir del pueblo por sus propios medios, por lo que decidieron ir a la salida del pueblo. Pero vieron que para poder salir necesitaban el ojo de Vitorres, ya que la puerta para poder abrirse tenía un escaneo de retina. Por lo que León tendría que asesinarlo. El combate no sería tan fácil, Vitorres era muy resistente y cuando parecía vencerlo ya que lo partió por la mitad, la plaga se adueñó de su cuerpo e intentó asesinar de todas formas a León, pero no lo consiguió. Una vez con el ojo de Vitorres, León se dirigió a la salida del pueblo y por fin pudo salir. Pero los aldeanos los persiguieron dejándoles como única salida a entrar al castillo de Ramón Salazar. Una vez León entró al castillo y se enfrentó a otro tipo de aldeanos, se encontró con Luis que ya tenía el fármaco, pero con las prisas se le cayó en el camino. Así que se fue a recuperarlo.
Todos los habitantes del pueblo ya sabían quién era León, por lo que Ramón sabía con quién estaba hablando cuando se lo encontró en la entrada a su castillo. Ramón los dejaría andar por el castillo ya que él había puesto muchas trampas y era cuestión de tiempo en que caigan en una de ellas. Y así fue. Ashley empezaría a toser sangre, lo que la asustó. E hizo que se alejara corriendo de León. Y gracias a eso caer en una trampa. ¡Espera! ¡Ashley! ¿Esto qué es? No tengas miedo, Ashley. Iré a salvarte. León ahora tendría que enfrentar a Salazar para poder recuperar a Ashley. Mientras estaba en su búsqueda, terminaría en los laberintos, donde se encontraría con Ada Wong. León entonces armó las piezas del rompecabezas. Esa persona que lo había salvado de Vitorres era aquella chica que pensaba que estaba muerta en ese 1998. Ada no quiso entablar conversaciones con León y después de que él la reconoció, Ada le lanzaría una granada cegadora y escaparía. Nos vemos. ¡Ada! Mientras Ada escapaba, fue llamada por Wesker, quien le informó que Luis ya tenía la muestra de las plagas, por lo que debería buscarlo. Por fin encontraría de nuevo a Ashley. Mientras iba a rescatarla, apareció Luis, tenía la medicina y también tenía una muestra de las plagas, contándole que si Ashley tosía sangre era porque las plagas que estaban en su cuerpo estaban a punto de eclosionar. Pero la expresión de Luis cambió en un segundo, y León vio como un tentáculo atravesaba el estómago de Luis. Ese tentáculo provenía de Osmund Sadler, quien le quitó la muestra de las plagas y se retiró. Con su último aliento, Luis le daría la medicina y se despediría de él. León le prometió que se iba a vengar de toda la secta. La muestra. Sadler la tiene. Debes recuperarla. ¡Luis! Después de rendir sus respetos, León finalmente recuperaría a Ashley y emprendieron el camino para escapar del castillo. Cuando León y Ashley se fueron, Ada llegaría y vio el cuerpo de Luis, por lo que ya no sabía el paradero de la muestra de las plagas, lo que hacía más difícil su misión. Pero cuando estaban en busca de la salida del castillo, un avistador agarraría a Ashley y se la llevaría volando. León empezó a seguir el camino por donde había pasado el novistador, pero otras de esas bestias le impedirían la tarea. Cuando finalmente cruzó, se encontró con Salazar, quien le informa que Ashley será parte de un ritual, y así será por fin parte de ellos. Cuando terminó de decirle, Ramón activó una trampa, en la cual León cayó. Pero se salvó por los pelos. Una vez Ramón se dio cuenta de que León había sobrevivido, se cansaría de él, por lo que mandaría a uno de sus esbirros para que acabe con él. León se salvó de la trampa, pero no pudo regresar al castillo para rescatar a Ashley, ya que cayó en las minas que años antes habían sido desenterradas por José y otros aldeanos. Mientras trataba de volverse, encontraría con más aldeanos que seguían trabajando en las minas, y no solo eso, tuvo que enfrentarse al esbirro de Salazar, al que con esfuerzo logró derrotar. Cuando salió a la superficie, estando de nuevo en el castillo, tuvo que enfrentarse a una gran estatua de Salazar que lo persiguió. Finalmente pudo dar con Salazar, quien le informó que Ashley ya no se encontraba en el castillo, sino en una isla lejos de donde estaban y que ya había pasado el ritual. Por lo que Ramón con rabia le dijo que ya estaba cansado él y que iba a exterminarlo en ese momento. Así que se fusionó de una extraña manera con el esbirro que le quedaba y se convirtió en un ser enorme que trataría de asesinar a León de cualquier forma posible. Pero no lo logró. Después de una larga batalla, León ya sabía a dónde tenía que ir, así que bajó rápidamente el castillo para ir en bote a aquella isla. Al momento de bajar, León se dio cuenta que Ada lo estaba esperando en un bote, por lo que ambos irían a la isla.
León y Ada irían juntos a la isla. Así pensaba León, pero vio como mientras se acercaban, Ada se iría diciéndole que tenía asuntos que atender. Cuando Ada abandonó a León se sabría el asunto del que hablaba. Ada se reuniría con Jack Krauser, con quien discutiría, ya que Jack no le tenía suficiente confianza. Después de hablar, Ada se iría, y recibiría una llamada de Wesker, quien le informaría que debía seguir con su misión, y que esta vez Krauser se encargaría de León. Una vez León llegó a tierra firme, vio que las personas a las que tendría que enfrentar estaban mucho más armadas que los del pueblo y los del castillo, por lo que sería más difícil recuperar a Ashley. Y no se equivocó. León tendría que recuperar a Ashley, quien estaba bajo resguardo en los laboratorios. En esta ocasión, ganados con armas, un hombre alto totalmente protegido por una armadura, impedirían el paso de León. León logró matar a todos sus enemigos, pero esto solo era la punta del iceberg. Mientras León indagaba en los laboratorios en busca de Ashley, vería como una criatura con pequeñas agujas en todo su cuerpo se le acercaba. Aquella monstruosidad era conocida como la doncella de hierro, ya que su manera de asesinar era parecida a la de la conocida trampa. Pero León sería más inteligente, y mataría a esta bestia. Cuando la partió por la mitad vio que dentro de ella estaba una tarjeta de acceso, del cuarto donde se encontraba Ashley. Cuando la recuperó de nuevo, procedieron a escapar por los túneles subterráneos en una excavadora, pero su travesía solo los llevó de vuelta a Sadler, quien les enseña todo su poder con solo un gesto de su mano. Inmovilizó a León e hizo que Ashley perdiera la razón y lo siguiera. Con sus últimas fuerzas León le puso un rastreador a Ashley. Una vez León se quedó solo otra vez, pensó que el tiempo se agotaba, pues Ashley estaba a poco tiempo de convertirse parte de la secta. Gracias al localizador, ahora era muy fácil encontrarla, por lo que se puso en camino. Mientras seguía su camino, se encontró con un viejo compañero. Jack Krauser, León se sorprende de verlo, ya que él pensaba que había muerto hace 2 años, pero sin mediar palabra trató de atacarlo con un cuchillo. Una vez León evitó el encuentro, Jack le cuenta que él estaba trabajando para la secta por órdenes de Wesker, y no solo eso, Ada también estaba con él. Todo con el fin de hacer resurgir a la corporación Umbrella. Una vez Jack terminó su discurso, atacó de nuevo a León, esta vez con intención de asesinarlo. Una vez Jack tenía bajo las cuerdas a León y a punto de matarlo, Ada intervino. Jack amenazó a León diciéndole que no le quedaba mucho tiempo vivo. Pero lo malo para León no terminaría. Mientras seguía su camino vio el rastreador que le había puesto a Ashley tirado en el piso. Pero no hubo tiempo para preguntas. Una temible criatura lo atacaría, y para ponerse peor la estructura donde se encontraban ambos iba a colapsar, matándolos al instante. Pero León logró escapar y vio como esa criatura caía junto con la estructura. León pensó que se había deshecho de ese monstruo, pero no. Mientras seguía el camino la bestia volvía más enfadada, pero esta vez León sí la asesinaría. Pero si eso no fuera suficiente, las cosas se pondrían peor. Ya que estaba buscando a León para terminar lo que Ada interrumpió. Así que lo emboscó en las ruinas y lo retó a un último duelo, donde él demostraría todo su poder. León vio algo extraño en Jack. Como él era más rápido de lo común, al igual que su fuerza. Krauser le dio una respuesta a sus dudas, cuando León se rehusaba a combatir con él. Wesker le había inyectado un virus, que hizo mutar su brazo, pero León al final lo asesinaría. Cuando salió de las ruinas en busca de Ashley, se encontraría con una horda de ganados. Parecía todo perdido, pero un helicóptero amigo lo ayudaría a combatirlos. La ayuda es efectiva y León vence a casi todos los enemigos, excepto uno que destruyó el helicóptero con un lanzacohetes mientras Sadler los miraba. ¡Mike! León en busca de venganza se dirigió a la fortaleza de Sadler donde sería encontrado por Ada. Allí fue cuando de la nada León empezaría a toser y a caerse. Por lo que Ada preocupada le preguntó que si se encontraba bien, pero León solo se le acercó y comenzó a ahorcarla, fuera de sí con los ojos totalmente rojos. Ada reaccionó y le propinó un rodillazo en el estómago, lo que le hizo recuperar la cordura. Ada le aconsejó hacer algo para sacarse las plagas, pero lo primero era recuperar a Ashley.
León seguiría en la búsqueda de Ashley en la fortaleza de Sadler, por lo que después de pasar un montón de gañados la encontraría dormida dentro de una cápsula. Cuando se disponía a sacarla se percató que detrás de él se encontraba Sadler, que impediría que se llevara a Ashley, así que antes de que León pudiera reaccionar Sadler le asestaría un certero golpe en el pecho y lo inmovilizó usando un movimiento de su mano. En ese momento llegaría Ada, quien ayudaría a León, haciéndole caer una lluvia de balas sobre Sadler, pero esto no ayudó y ambos verían como Sadler simplemente absorbía las balas y las botaría por su mano. Ada apresuró a León diciéndole que se lleve rápido a Ashley y que ella se encargaría de Sadler. Por lo que, haciendo caso, se llevó a Ashley y ya no pudieron ver qué pasó con Ada. Ahora que León y Ashley se fueron, Ada y Sadler podrían combatir. Por lo que Ada tomaría la delantera y empezaría a lastimar a Sadler. Cuando creyó que por fin lo había matado, Ada le daría la espalda a Sadler para poder coger la muestra de las plagas. Un grave error. Por lo que sería noqueada. Había un gran problema: León y Ashley todavía tenían la plaga dentro de su organismo, pero Luis les ayudaría una última vez. Mientras vivía, Luis diseñó una máquina que podía desintegrar las plagas. Así que ambos lo usaron. El proceso fue doloroso, pero ambos ya estaban sin las plagas, y por fin podrían ir a casa. Ahora sí, con intenciones de salir de la isla, León miraría a una plataforma ya que sentía un mal presentimiento. Por esa razón dejó a Ashley en un lugar seguro, y finalmente subiría. Ni bien subió pudo ver a Ada colgada de una cuerda. Cuando Sadler notó su presencia lo quiso inmovilizar, pero ese truco ya no funcionó obviamente, así que de un movimiento rápido liberó a Ada y le dijo que retroceda. Era hora del enfrentamiento final. Sadler empezó a mutar y se convirtió en un monstruo gigantesco muy resistente a las armas comunes de León, por lo que parecía que no había salida. Hasta que, emulando el pasado, Ada le dio un lanzacohetes a León y este lo usó para finalmente matar a Sadler. Cuando todo terminó, León tomaría la muestra de las plagas, pero Ada le apuntaría con una pistola demandando la muestra. León se la entregó y trató de preguntarle qué era eso y para qué servía. Ada solo lo evitaría y se lanzaría al mar. Pero había un helicóptero esperándola cuando estaba a punto de irse. Ada le haría un último favor a León, entregándole las llaves de un bote para escapar, y al instante activó una bomba que destruiría toda la isla. Por lo que no perdieron tiempo, León bajaría por Ashley y juntos se irían de la isla, antes de que todo se destruya. ¡Ah! ¡Ashley! ¡Ashley! ¿Dónde estás? ¡León! Vamos, hay que ir a casa. Suena a una gran idea. Misión cumplida, ¿no, León? Aún no. Todavía debo llevarte a casa. ¿Sabes? Después de llevarme a casa, podríamos tener horas extras. Lo siento. Ya sabía la respuesta, pero no perdía nada intentándolo. Y... ¿quién era aquella chica? ¿Por qué preguntas? ¡Vamos! ¡Cuéntame! Es una parte de mí que no puedo olvidar. Dejémoslo ahí.